Hola estudiante, soy Raquel de BlaBla Español y te doy la bienvenida a mi canal. En la clase de hoy quiero mostrarte cómo pedir y dar información personal. Para ello he preparado un diálogo entre Javier, que es profesor de español, y Brenda, que es su alumna. En este tipo de contexto, entre un profesor o una profesora y sus estudiantes, en España mayoritariamente se tutea, es decir, se habla de tú. Así que en este diálogo se hablará de tú. ¡Comenzamos! En primer lugar, vamos a ver cómo pedir y dar información sobre el nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Brenda. Observa que en este caso, tanto para preguntar como para responder acerca del nombre, se utiliza el verbo llamarse. A continuación, te muestro la conjugación de este verbo. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros, nosotras, nos llamamos. Vosotros, vosotras, os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Pero en español también podemos preguntar y responder por el nombre de esta forma. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Brenda. Para preguntar por la edad, en español solemos decir ¿cuántos años tienes? O también podemos decir ¿qué edad tienes? Tengo 24 años. Si te fijas, tanto para preguntar como para responder acerca de la edad, en español utilizamos el verbo tener. A continuación, vamos a ver cómo preguntar y responder acerca del estado civil. ¿Cuál es tu estado civil? Estoy soltera. Cuando en español indicamos nuestro estado civil, utilizamos los verbos ser o estar. A continuación, te muestro cómo. Si te fijas, soltero, viudo y divorciado con sus formas femeninas alternan tanto con el verbo ser como con el verbo estar. Sin embargo, casado o casada se usa solo con el verbo estar. En español podemos preguntar y responder acerca de nuestra nacionalidad de diferentes formas. Veamos algunas de ellas. ¿De dónde eres? Soy de Inglaterra. Como puedes ver, la estructura que utilizamos para responder a esta pregunta es el verbo ser más la preposición de más el país. ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy inglesa. En este caso, y tal y como puedes ver, respondemos a esta pregunta con el verbo ser más el gentilicio. ¿Dónde naciste? Nací en Londres, en Inglaterra. Como ves, también para conocer la nacionalidad, se pregunta en español por el lugar de nacimiento. Si te fijas, respondemos con el verbo nacer más la preposición en más la ciudad, más la preposición en, de nuevo, más el país. Pasamos ahora a ver cómo pedimos y damos información sobre el lugar de residencia. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. Veamos ahora cómo se pregunta y cómo se responde acerca del domicilio. ¿Cuál es tu dirección? O también podemos decir ¿cuál es tu domicilio? Calle Gran Vía, número 15, cuarto A. Observa que cuando respondemos a esta pregunta, indicamos todos los datos de nuestro domicilio: calle, número, piso, etc. En español
tenemos varias opciones para pedir información acerca de la profesión de una persona. Veamos algunas de ellas. ¿A qué te dedicas? También podemos preguntar ¿en qué trabajas? O también ¿cuál es tu profesión? Soy cocinera y trabajo en un restaurante italiano. Como ves, a todas las preguntas se puede responder de la misma forma. En este caso, Brenda indica tanto su profesión como dónde trabaja. Pasamos ahora a ver cómo pedir y dar el teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? O también, ¿cuál es tu número de teléfono móvil? Mi número de teléfono es el 888-444-000. Por último, te indico cómo pedir y dar información acerca del correo electrónico. Solemos hacerlo de las siguientes formas. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es brenda@hotmail.com. Otra pregunta muy común a la hora de preguntar por el correo electrónico es utilizar el término inglés email. Veamos cómo. ¿Cuál es tu email? Mi email es brenda@hotmail.com. Bueno, espero haberte ayudado y que la clase de hoy te haya sido útil. Te recuerdo que en mi página web blablaespañol.com encontrarás una gran variedad de recursos que te ayudarán a aprender y mejorar tu español. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal y activa la campanita para estar informado de todo. Te deseo que pases un feliz día y hasta la próxima clase. ¡Chao!